Arratsaldeon guztioi. Normalean agerraldi honetan pandemiaren egoeraren analisiarekin konparazio hau egiten hasten naiz. Baina gaur dagoeneko ezagutzen duzuen zenbait barresteko hasiko naiz. Hain zuzen ere, aurreikusitako txertoen iritziaren epe laburreko plangintzan dagoen eragozpen berri bat. Atzo Arratsaldean, iragarri ziguten bezala, gaur ez dira iritsiko Janssen txertuaren 6.850 dosiak gure txertaketa agendan planifikatuta geneuzkanak. Hau horrela izan da, hau da gaurko egoera. Dagoeneko, Euskadin, 564.817 dosi jarri ditugu guztira txertaketa kanpaina hasi zenitik. Hau da, Euskadiko biztanleriaren 20%ak txertuaren lehen dosia jaso dute eta 7%ak baino gehiagok lortu dute gehienezko immunizazioa. Adinekoen artean, pausuz pausu aurrera goaz. Lehentasunezko kolektiboetako batzuek jaso dute txertoa. Orain dela egun batzuk jarri zaie lehen dosia 80 urtetik gorako guztiei. Euren etxeetatik mugitu ezin direnen batzuen gana joatea besterik ez da falta, eta bagaude lan horretan. Beraz, dosiak Euskadira heldu ahala helburua betetzen ari gara. Astelenean, Pfizer etzeko 70.200 dosi jaso genituen, eta atzo AstraZenecako beste 6.400. Vamos a seguir cubriendo etapas de la campaña de vacunación COVID-19 en Euskadi con todas las dosis que dispongamos. Con las dosis recibidas continuaremos vacunando al colectivo de personas de alto riesgo, es decir, personas trasplantadas o en lista de espera para ser trasplantadas, personas con tratamiento renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, personas con cáncer, personas con inmunodeficiencias primarias, personas con síndrome de Down de 40 o más años. Y además, siguiendo el criterio de edad, seguiremos vacunando a las personas de entre 79 y 70 años y a las de entre 60 y 65 años. Concretamente, esta semana estamos vacunando ya a las personas nacidas en 1942, 1943 y 1944. Es importante hacer hincapié en el sistema que se está empleando para citar a estas personas. Generalmente, se les envía un SMS a su teléfono móvil por el cual se facilita un enlace a la página web de Osakidetza para que puedan solicitar cita. Pero en algunos casos, esa citación también se lleva a cabo por la llamada de teléfono, bien porque no hay número de teléfono móvil o para agilizar y completar los huecos libres de agenda. El sistema de la cita a través de la web está funcionando bien y nos está ayudando a canalizar las citas de un colectivo muy amplio. Como saben, el factor limitante es la disponibilidad de dosis y eso supone que cuando se ha cubierto el cupo de citas que podemos ofrecer por el número de dosis disponibles, debemos cerrar la cita vía web. En ese momento, avisamos mediante un mensaje que ya no se pueden pedir más citas, pero que recibirán un nuevo aviso cuando éstas estén disponibles. La planificación está funcionando. Osakidetza tiene capacidad para vacunar todo lo que llegue y el mantenimiento de una reserva para garantizar las segundas dosis ha sido un acierto porque nos ha permitido que nadie se haya quedado sin su segunda dosis cuando ha correspondido. Lo que nos preocupa son las dudas que generan los casos adversos relacionados con las vacunas de AstraZeneca y ahora con la vacuna de Janssen. Estamos en la fase 4 del desarrollo de las vacunas, en la fase de vigilancia farmacológica sobre la administración masiva en la población. Es común que aparezcan reacciones adversas en todos los medicamentos cuando se administran a millones de personas, porque es imposible conocer y prever tanta variedad de antecedentes y circunstancias, así como estados de salud diferentes. La cuestión es si solo vamos a seguir adelante cuando tengamos la evidencia ante riesgo cero o, como aconsejan las agencias de medicamentos, aceptamos que el beneficio es infinitamente mayor al riesgo. Este, que es un debate científico, tiene consecuencias prácticas y próximas en Euskadi, en el resto de comunidades
Así es el tema de la segunda dosis de AstraZeneca. Eta honen inguruan, airean dago oraindik, erabaki gabe, AstraZenecako lehen dosia jaso dutenei eta 60 urtetik beherakoak direnei bigarren dosian zein txerto emango zaien edo txertorik emango zaien. Maiatzean eman beharreko litzateke hauetariko lehenengoei bigarren dosia AstraZeneca etzeko fitxari jarraituz. Beraz, ezinbestekoa da osasun publikoko batzordearen erantzunari itxoitea. Gaur egun, hiru aukera daude. Lehena, AstraZenecako bigarren dosia ematea eta honela etxe honek esandako jarraibidea betetzea. Bigarren dosirik ez ematea eta beraz lehenengo dosiaren immunizazioarekin geratzea. Eta hirugarren, ikerketa zientifikoen emaitza kontuan hartuta beste etxe bateko bigarren dosi bat ematea. En mayo es cuando se cumple el tiempo fijado por la ficha técnica de la farmacéutica AstraZeneca en la administración de las primeras vacunas de esa casa comercial en Euskadi. Es preciso conocer la decisión de la Comisión de Salud Pública respecto al criterio a seguir. Bilakaera epidemiologikoari dagokionez, atzo 11.274 froga diagnostiko egin ziren. Eta horietatik, 1.300 positiboak izan ziren. 1.300 froga positibo izan ziren. 108.9% guztira. 103 Araban, 119 Bizkaian, 146 Gipuzkoan, eta 5 beste lurraldetakoak. Datu hauek kontutan hartuta, 14 eguneko inzidentzia metatua, 113.06 dago 1.100 biztanleko. Beraz, goranzko joeran jarraitzen dugu. Dakizuenez, kutsatutatuen indizearen gorakada gertatzen denean, handik egun batzuetara, eremu asistentzialean igertzen dira ondorioak. Gaur, 113 pertsona daude ospitaleratuta eta 113 daude gure ziuetan. Batean zeinbestean igoera nabaria da, egun ez egun. Konturatu zaitezte, ospitaleko egoerari dagokionez gure jatorrizko lurzorua gero eta altuagoa dela. La incidencia de la COVID-19 al día de hoy continúa aumentando y en los últimos días lo hace a un ritmo mayor. Los distintos indicadores muestran que nos encontramos en la fase ascendente de la curva de incidencia. A continuación, paso a detallarles la situación de los principales indicadores establecidos en el plan Bisiberri Hiru para el seguimiento de la pandemia que hacen valorar la situación como muy preocupante. La incidencia acumulada en 14 días se sitúa al día de hoy en 437,06 casos por 100.000 habitantes. Y para ser conscientes de la situación y del rápido crecimiento de este parámetro, me gustaría comparar el dato actual con el que teníamos hace poco más de un mes. Este índice ha crecido 237 puntos desde el mínimo del pasado día 10 de marzo. En concreto, en la semana del 4 de abril al 11 de abril se ha incrementado un 22%. El índice de reproductividad, denominado R0, es superior al 1 desde hace más de un mes y durante varias jornadas oscila alrededor del 1,20. Hoy en día ese parámetro se sitúa en 1,18. En cuanto a la presión asistencial, la situación en hospitalización confirma un aumento notable en la ocupación hospitalaria. Hoy hay 433 personas ingresadas en planta, 64 más que hace una semana y 160 más que hace dos semanas. El incremento de la tasa de incidencia deriva en pocos días en un aumento de los ingresos hospitalarios que posteriormente se traspasa a la ocupación de las camas UCI. Actualmente están abiertas 335 camas con un 81,19% de la ocupación global. Y un 48,9% de esas camas ocupadas son pacientes COVID positivo. En concreto, en estos momentos tenemos 133 personas en estas unidades de críticos que son COVID positivo. Conviene observar que el suelo de ocupación del que procedemos en cada momento de tensionamiento es superior al anterior. La evolución es significativa.
En octubre tuvimos un mínimo de 45 camas UCI ocupadas por enfermos por COVID positivos. En enero ese mínimo fue de 71 y el 29 de marzo el suelo del que procedemos al tensionamiento actual fue de 80 camas UCI ocupadas por enfermos positivos de COVID. Para finalizar, vuelvo a recordar una vez más cuáles son las medidas más efectivas para invertir la situación actual. El uso correcto y continuo de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia física. Evitar al máximo el contacto social con personas no convivientes, especialmente en espacios cerrados. Evitar al máximo la interacción social entre personas no convivientes. Suspender o aplazar todas las actividades sociales y evitar las reuniones en espacios cerrados, incluidos los domicilios. Maximizar la ventilación de los espacios cerrados y, por supuesto, el lavado continuo de manos. Honekin, ba, gaurkoz, nire zati honetako esatekuak eta zuen esanetara gelditzen naiz. Eskerrik asko, sailburu anderea, taldeen txandarekin.